Ahora damos paso a Pilar Galán López García, que es jefa de área en la Subdirección General de Cultivos Herbáceos, Industriales y Aceite de Oliva. Trabaja con IMA y nos va a hacer una ponencia sobre rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo. Hola Pilar, ya te vemos. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias Raquel, buenos días a todos. Y antes de empezar, bueno, doy las gracias en nombre de todos los compañeros que trabajamos en en el diseño de corregímenes, a todas las, a todos los técnicos de comunidades, de OPAs, de otras organizaciones, porque bueno, con todas sus reflexiones, dudas, observaciones, pues desde luego nos han ayudado a identificar lagunas y a mejorar los textos. Así que nada, muy brevemente voy a compartir la pantalla. A ver, un segundito. Compartir, compartir. Y voy a ver si se ve bien la presentación de rotación. Desde el principio. Se ve bien porque he puesto vista moderador y no sé muy bien si veis la parte buena o la parte. Se ve raro, la voy a poner yo, ¿vale? Voy a hacer una cosa, si no te importa, cambio la vista de, un segundito que voy a cambiar ahí la pantalla, a ver si puedo alternarla, bueno, y si no, no pasa nada, cambiar vista de, ya está, ¿ahora se ve bien? Sí, se ve, se ve. Sí, Sí, se ve perfecto, perfectamente. Muchas venga, gracias. pues empiezo. Pues nada, vamos a hablar de la práctica de rotaciones, de rotación y siembra directa en tierras de cultivo. Muy brevemente, voy a hacer una introducción muy simple de elementos comunes a ambas prácticas. En ningún momento me voy a referir a todos los elementos comunes del conjunto de corregímenes, que lo ha explicado fenomenal Inmaculada Carceller. Y después ya, para cada práctica, una breve descripción solamente para encuadrarla. Pero pues vamos a poner el acento sobre todo en el tema de los ejemplos y ejemplos de filosofía de aplicación parcial. Pues bien, como introducción, tan solo decir que la práctica de rotación de cultivos de rotación con especies mejorantes y siembra directa son, junto con los espacios de biodiversidad, las tres prácticas que se pueden llevar a cabo en tierras de cultivo. Es decir, en tierra arable. Aquí no estamos incluyendo en este momento los cultivos permanentes. Ambas prácticas en las que nos estamos centrando, rotación y siembra directa, voy a ver si, disculpadme, ¿se ve el puntero? ¿Se ve el puntero si apunto? No. No, voy a hacer una cosa, es que me interesa muchísimo utilizar el puntero. Sí, se ve cuando lo estás, cuando lo Sí, marcas ahora se en ve. la diapositiva. Sí. Sí. Se Ah, ve, mira, ¿no? antes se veía flechita, ahora se ve un punto rojo, pero se ve correctamente en ambos casos. Fenomenal. Vale, pues estas dos prácticas que decimos, ya nos ha explicado Inma, que pueden estar incluidas en las tres, en tres corregímenes, atendiendo a la tipología de suelo, secano, secano húmedo y regadío. La superficie elegible, pues es toda la superficie de la explotación de cada una de las tipologías que se adscriba, que se declare para participar en alguna de estas prácticas. Y de los importes no voy a decir nada más porque lo ha explicado fenomenal Inma. Muy rápidamente, la práctica consiste, como su propio nombre indica, en una rotación, en una alternancia de cultivos en tierra arable e incluyendo especies mejorantes, con el fin de proteger los recursos, especialmente de suelo y agua. Muy brevemente, los requisitos para encuadrarlo y que nos sirva de recordatorio en los ejemplos. Bueno, los requisitos es llevar a cabo una rotación de cultivos. ¿En dónde? En las tierras de cultivo correspondiente de la explotación. Cuando decimos tierras de cultivo correspondiente, nos estamos refiriendo a toda una tipología, todo el secano, si es que el señor declara que quiere hacer toda esta práctica en todas las tierras, por ejemplo, de secano, o en aquella parte de las tierras de cultivo, bien de secano húmedo, de regadío, en la que quiera llevar a cabo esa práctica. Un 50% debe rotar. En el cómputo del 50% no incluimos las plurianuales, salvo en el año en que, lógicamente, se levantan porque pasan a estar a disposición
del agricultor para poder efectuar la rotación. En ese 50% tiene que haber una alternancia de cultivos, entendiendo por cultivo lo que establece la BECAN 7. Un cultivo es diferente a otro cuando hay diferencia de género, el triticum diferente del ordeum, pero eso sí, hay una serie de excepciones. Por ejemplo, la excepción del género vicia, pues hay varias especies que siendo el mismo género es un cultivo diferente. La vicia sativa, diferente de la vicia fava. Entonces, bueno, pues hay una serie de excepciones, están recogidas en la BECAN 7. Y por supuesto también un cultivo, que es un cultivo más, serían los barbechos. La rotación intraanual también es una rotación. Si el agricultor tiene una cebada, la cosecha en junio y luego mete una soja en un regadío en segunda cosecha, estaríamos rompiendo el ciclo de malas hierbas, de plagas y demás, y se considera una rotación. Decimos que es el 50% de rotación, pero este 50% puede ser que baje al 25% en dos supuestos, cuando tenemos más del 25% de cultivos plurianuales porque nos dificulta la rotación, como es lógico, y luego también cuando, digamos, por circunstancias agrometeorológicas adversas, así lo decida la autoridad competente de la comunidad autónoma. Y una cuestión más es que tras una leguminosa pues no está permitido que vaya un barbecho. Además de cumplir esta rotación, debemos tener unas especies mejorantes, en concreto el 10% de las tierras de cultivo, mínimo. Si queremos tener más, pues perfecto. Y lo mismo en leguminosas. De ese 10%, 5 puntos porcentuales deben ser de leguminosas. Que se quieren tener más, perfecto, pero lo que se exige, el umbral, es el 5. Además, esas especies leguminosas pueden ser incorporadas para abonado en verde. En cuanto al barbecho, pues se han establecido unos porcentajes que creemos que atienden bastante bien a la realidad productiva nuestra, que son el 20% máximo como norma general, un 40% cuando estamos en comarcas de baja pluviometría, de menos o igual a 400 milímetros, y todo ello, estos dos límites, el 20 y el 40, se podrán incrementar en 10 puntos porcentuales si tenemos 10 puntos porcentuales de barbecho semillado, dado sus mejores, digamos, efectos desde el punto de vista medioambiental. Y luego existe la flexibilidad para, digamos, explotaciones de menos de 10 hectáreas, pero también para cuando el agricultor se acoge a una de estas prácticas en una, digamos, en una superficie inferior a 10 hectáreas. En esos casos, la obligación será o bien de rotar, pero sin la necesidad de incluir especies mejorantes, o bien de llevar a cabo una diversificación, la diversificación más, digamos, menos estricta, que es la de dos cultivos, sin que el principal suponga más del 70%. Más del 75%, perdón. Más del 70%. Bien, y ahora ya vamos a pasar a ejemplos prácticos. Vamos a basarnos siempre en una explotación de 200 hectáreas, ¿vale? Por simplificar y porque de lo que se trata es de ver cómo, bueno, por facilitar cálculos y que se vean de una manera más sencilla. Esta explotación tiene 100 hectáreas en secano y 100 hectáreas en regadío. Está ubicada en una comarca que supera los 400 milímetros. Las tierras de cultivo de regadío se van a acoger a la práctica de rotación con especies mejorantes y las tierras de secano a siembra directa. Bien, en primer lugar vamos a ver cómo funciona el tema de los umbrales. En el primer supuesto no tenemos especies plurianuales, y como decimos, estamos en la comarca que ya hemos dicho. Y aquí hemos dicho que la rotación van a ser las tierras de regadío. Tenemos tierras de cultivo de regadío 100 hectáreas, este es el total. Más allá de esto, tenemos que ver si en estas 100 hectáreas hay o no hay. Aquí nos hemos puesto una segunda fila que son las tierras de cultivo sin los cultivos plurianuales. Como estamos en el supuesto de que no hay cultivos, pues coincide, son 100. Pues vamos a ver los umbrales. Tendremos que tener una rotación del 50% que se aplica sobre este punto. Es decir, tendrán que rotar 50 hectáreas.
todos los demás umbrales se aplica a la totalidad de las tierras de cultivo, incluidas las especies plurianuales. Solamente la rotación es la que nos fijamos en este punto. Mejorantes 10%, pues 10, leguminosas un 5%, señalado, porque nos decían, pero ¿y si pongo más mejorantes? Es la mitad, bueno, es la mitad del umbral, no la mitad de todas las mejorantes que perdona, que perdona, Pilar, mira, indican que se ve pequeñito, entonces en la parte de arriba tú verás que tienes la posibilidad de hacer un poco de zoom, hay la típica lupita con un más dentro. Si le puedes dar para que luego puedes ir moviendo, ¿sabes? Con unas barras laterales. Sí, esto lo puedo seguir moviendo bien. Así no, mira, se ve fenomenal. Bien. Sí, fenomenal, se ve perfecto. Gracias. Vale. Ay, la pena es que pierdo la percepción de las tres en conjunto, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues este sería el ejemplo que espero que, bueno, básicamente por recordar que el 50% de rotación aplica sobre la totalidad de tierras de cultivo sin los cultivos plurianuales y el resto de umbrales aplica sobre la totalidad de las tierras de cultivo, incluidas los cultivos plurianuales. Hemos dicho las mejorantes, hemos visto el límite, digamos, el que tengo que cumplir el umbral mínimo del 5% de leguminosas, 5 hectáreas, todo esto sobre esta, decimos, barbecho máximo será el 20% de 120, y si tengo 10 hectáreas de barbecho semillado, pues podré llegar al 30%. Voy a ver si me apaño. Ah, pues muy bien. Venga, pues entonces ahora nos vamos al supuesto 2. Y es que tenemos 20 hectáreas de alfalfa de tercer año. En este caso, las tierras de cultivo siguen siendo 100, plurianuales 80. Y aquí lo único que me cambiaría sería que el 50% de rotación sobre los 80 tendría que rotar 40 hectáreas. Todo lo demás permanece invariable, porque se aplica sobre la base de toda la explotación. Después pasamos a un tercer supuesto, y es que los cultivos plurianuales, a lo mejor ahora ya está muy, 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 muy zoom. Ay, pero es que no sé cómo. Bueno, entonces, imaginemos que ahora no tenemos 20, sino que tenemos 50 hectáreas, ¿vale? De tercer año. En la totalidad de tierras de cultivo es la misma, 50 hectáreas de tierras de cultivo sin las plurianuales, sin la alfalfa. En este caso, lo que me ha cambiado es que el requisito de rotación me baja al 25%, el 25 de las 50 es lo que tienen que rotar, es decir, 12,5, todo lo demás permanece invariable. Y ahora voy a ver cómo quito. Vale, pues ese sería un poco para identificar todo el tema de umbrales. Ahora vamos a pasar a ver unos ejemplos sobre el supuesto 2. El supuesto 2 es el que tenemos 100 hectáreas, pero con 20 hectáreas de alfalfa. ¿Vale? Lo ponemos aquí para que lo tengamos presente. Tienen que rotar 40. Vamos a empezar en la campaña agrícola 22-23, que se corresponde al ejercicio FEGA, al ejercicio de ayudas directas 2023. Aquí tenemos los cultivos supuestos que va a poner el agricultor en esta campaña que está empezando. Tendríamos los cultivos de la campaña anterior, la superficie de cada uno de ellos y nos hemos puesto los diferentes criterios que tiene que cumplir: rotación, mejorantes, leguminosas y barbecho. Aquí están los umbrales que vienen de aquí. Tengo que rotar 40, tengo que tener 10 de mejorante, 5 de leguminosas, 20 o 30 de barbecho, dependiendo del barbecho que tenga. Y vemos si cumple los requisitos. Pues bien, empezamos con la alfalfa. La alfalfa tenemos 20 hectáreas, no tiene que rotar, es una mejorante, 20 hectáreas de mejorante. Además es leguminosa, perfecto. Pues esta me va a computar a efectos de estos umbrales. Nos vamos al siguiente cultivo. Supongamos que tenemos 5 hectáreas de barbecho que vienen sobre cebada, pues ha rotado 5 hectáreas y además me computa 5 hectáreas de barbecho. Seguimos al siguiente, colza, que se ha puesto sobre un barbecho. Vale, tenemos 10 hectáreas. 10 hectáreas que han cumplido la rotación, es una mejorante y nada más. Siguiente ejemplo. Este ejemplo lo metemos para decir, vamos a ver, si tuviéramos un maíz sobre un maíz no estaríamos cumpliendo la rotación, obviamente, pero si entre medias
El agricultor es capaz de, pues no sé, sembrar una beza en octubre y poderla enterrar antes de la siembra del maíz. Quizá aquí sí que es cierto que tiene que utilizar alguna variedad de ciclo más corto de maíz. Bueno, pues aquí esto ya estaría cumpliendo la rotación. Son 40 hectáreas, tendríamos 40 cumpliendo rotación, porque se ha incorporado entre ambos cultivos, se ha metido una beza que ha servido para abonado. Además, tenemos 40 de mejorantes, que es la beza, pero es que además es una leguminosa, 40. Barbecho sobre soja. Estamos cumpliendo, tenemos, tenemos 10 hectáreas, no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo porque hemos dicho que no puede ir en ningún caso, esto no creo que a nadie se le ocurra, teniendo un barbecho maravilloso de soja, un campo después de una soja, pues nadie te va a dejar un barbecho, pero bueno, lo ponemos. Estaría incumpliendo la rotación y tendría pues 10 hectáreas de barbecho. Cebada sobre cebada, 15 hectáreas, no cumplo la rotación y me hago la suma, hacemos la suma de todo, 55 hectáreas que han rotado, tenía que rotar 40, pues sí, estamos cumpliendo. Mejorantes, 70, hemos cumplido. 60 de leguminosas, me exigen 5, cumplo. Y lo mismo con el barbecho. Este sería un ejemplo de todo cumplimiento. Pasamos, no sé si me ha pasado al segundo. Sí, he pasado. Vale, aquí nos vamos a centrar en el supuesto 1. El supuesto 1 es que no tiene cultivos plurianuales. Era el primero que hemos visto. En este supuesto, en realidad es que hemos pasado del supuesto 2 al supuesto 1. ¿Por qué? Porque en el año 2022-23, pues anteriormente tenía una alfalfa, pero llega octubre, la levanto y yo este año voy a meter un trigo sobre la alfalfa que acabo de meter. Entonces, tenemos 20 hectáreas de trigo sobre la alfalfa que hemos levantado, hemos rotado en 20 y aquí pues lógicamente ha dejado de ser mejorante, ¿vale? Pero tenemos esa rotación cumplida. La colza sobre cebada, hemos cumplido rotación, 5 hectáreas, tenemos 5 hectáreas de mejorante. ¿Aquí qué nos pasa? A ver, teníamos el año pasado trigo, ha metido una beza forrajera, la ha levantado, le ha dado tiempo a cogerla y luego, a final ya de primavera metemos un girasol. Nos preguntaban, bueno, ¿rotar hemos rotado? Rotar sí que hemos rotado en esas 5 hectáreas. ¿Tenemos mejorante? Sí, tenemos mejorante y además tenemos leguminosas 5. Pero nos preguntaban, estas 5, como he metido 5, he tenido en la misma tierra 5 hectáreas de beza y luego he tenido 5 de girasol, ¿me vale para contar 10 hectáreas de mejorante? No, la mejorante serían 5, porque no nos serviría el concatenar efectos mejorantes en la misma superficie. Necesitamos que ese 10% abarque a la totalidad de las tierras de cultivo que se adscriben a esta práctica. Es decir, tenemos que llegar a ese 10%. No nos vale sobre la misma superficie. Maíz no estaría cumpliendo la rotación. Bien, trigo duro sobre trigo blando no estaría cumpliendo, son 10 hectáreas, porque es el mismo género. Cebada sobre cebada no estaría cumpliendo. Total, que llegamos a sumar todas las hectáreas que tenemos y vemos que en todo, en mejorantes cumplimos, en leguminosas y en barbecho, pues no tenemos barbecho, así que no hay ningún problema. Pero resulta que tenemos 30 hectáreas en las que hemos rotado. Y para cobrar mis 100 hectáreas, tendría que haber rotado en 50. No hemos cumplido. La cuestión aquí es si esto tiene que ser el todo el nada. No es el todo el nada. La superficie elegible, la superficie a que te da derecho el haber rotado esas 30 hectáreas, son 60. Entendemos que esto, bueno, con el tiempo, pues la propia solicitud, no sabemos si te podrá quizá avisar de que aquí está habiendo un incumplimiento, pero que en cualquier caso,
a lo que te daría pie a cobrar sería a 60 hectáreas. Bien. Vale. Aquí una cosita, perdón, rotación, vale. Yo creo que ya está. Bueno, antes, perdonadme, antes de entrar en siembra directa, sí que, bueno, pues recordar un poco el tema de las, suponiendo que estuviésemos en una, que se acogiese un trozo de menos de 10 hectáreas a rotación, pues, pues ahí lo que hemos dicho, tendría que tener esa diversificación o bien cumplir con una rotación. Pues puede ser perfectamente un ryegrass tras un maíz, vamos, pero que tiene que cumplir con la diversificación. Y ya vamos a pasar a siembra directa. La práctica de siembra directa, que como pues es realizar digamos los tres parámetros de la agricultura de conservación y que va encaminado al objetivo 4 de cambio climático, como todos sabéis ya. Vamos a ver, los requisitos se tienen que cumplir, los que vamos a ver ahora, en al menos el 40% de la superficie adscrita. Si se cumplen en ese 40%, daría pie a cobrar pues, por toda esa superficie que se ha acogido al ecorregimen. Entonces, en ese 40% y solamente en ese 40% es donde se tienen que cumplir estos requisitos. Si luego el agricultor decide hacer más hectáreas de siembra directa, perfecto. Sobre esas hectáreas no se va a controlar que se hayan cumplido los requisitos. Se tienen que cumplir en los umbrales. Aquí no tenemos, no se puede realizar labores de arado sobre el suelo. Hay que sembrar directamente sobre los rastrojos y mantener una cubierta vegetal todo el año. Nos decíais, bueno, es que hay zonas y hay cultivos que dejan menos cubierta, eso se va a tener en cuenta, porque efectivamente pues, esto cambia mucho de unos cultivos a otros y habrá que tener en cuenta esas condiciones agroclimáticas que haya en cada lugar. Y tenemos que llevar a cabo una rotación de cultivos, como sin contar las plurianuales. Dentro de ese 40, si hay plurianuales, también se descuentan. Y todo lo que no sea plurianual, pues tiene que cumplir la rotación. Esa rotación dentro de ese trozo tiene que ser del 100%, una alternancia de cultivos, entendiendo por cultivo lo mismo que hemos dicho antes de la BECAN 7. La rotación intranual también vale y no valdría un barbecho tras una leguminosa. Aunque no se pueden hacer labores de arado, sí que es verdad que se contempla la posibilidad de hacer alguna labor vertical con carácter excepcional cuando así lo determine la autoridad competente de la comunidad autónoma. Además, se ha establecido un componente de plurianualidad, como nos contaba Inmaculada Carceller, por el hecho de comprometerte a mantener la misma superficie, porque en esta práctica es muy importante, dado que la mejora de la estructura del suelo pues, se va a conseguir, lógicamente, con los años, para así poder lograr los objetivos de mejorar la capacidad de sumidero de carbono. Y por último, bueno, una breve reseña a que esta práctica está sujeta a que se va a tener que hacer una revisión medioambiental en 2025 porque siempre está ahí detrás el tema del uso de herbicidas y siempre, y para podernos aprobar tanto la práctica como el plan estratégico, pues España tuvo que adoptar este compromiso. Bien, aquí dos ejemplos en siembra directa. En principio, aquí no tenemos cultivos plurianuales, tenemos 100 hectáreas de tierras de cultivo en el 40%. El 40% son 40 hectáreas, pero efectivamente tenemos que volver para ver el requisito de rotación, tenemos que detraer en ese 40%, tengo que detraer los plurianuales, que no tengo plurianuales, pues son los 40. Y sobre esos 40 es donde tenemos que hacer la rotación del 100%. Y por tanto tendrían que rotar esas 40 hectáreas. Que tenemos cultivos plurianuales, como la alfalfa, pero eso sí, vamos a ver, en 40% detraídos los cultivos plurianuales, pero en ese 40%, si hay cultivos plurianuales, tienen que ser alfalfas que se hayan sembrado en siembra directa. O sea, ya tiene que estar metida dentro de la agricultura de conservación.
En ese caso, tendríamos 30 hectáreas, porque hemos detraído la alfalfa, y tendría que rotar el 100% de esas 30, es decir, un 30%. En esencia, cuando no hay cultivo plurianual, lo que me exige es una rotación del 40% de la explotación o de las tierras de cultivo que se acogen a esta práctica. Aquí vamos a intentar resolver alguna duda que nos habéis planteado. Bueno, si en este año, este es los cultivos de 2022-23, sobre el año anterior. Lógicamente, esta es la siembra directa. Si sembramos la cebada sobre el rastrojo de trigo, estaríamos haciendo las... ¿Estamos haciendo siembra directa? Sí. Y el año siguiente, si dejamos el rastrojo de esa cebada, ya para la campaña siguiente, dejamos el rastrojo de esa cebada, sí, estamos haciendo siembra directa porque el rastrojo es un cultivo más, perdón, el barbecho con rastrojo es un cultivo más a efectos de esta práctica y a efectos también de la práctica anterior. Si tenemos, el año anterior teníamos un trigo ya en siembra directa, y este año dejamos el barbecho, es esta misma práctica. Lo único que lo hemos puesto porque queríamos confirmar que se puede demostrar, ya nos ha confirmado el FEGA, que efectivamente ya se declaran las parcelas que hacen siembra directa. Por tanto, si en este año yo dejo el rastrojo de un trigo que viene de agricultura de conservación, pues estaremos haciendo siembra directa. Ahora, esta es, tengo que decir que... la que más duda nos suscitó, que en este año dejamos el barbecho con rastrojo de un trigo que se sembró el año pasado, un trigo en siembra convencional, y que se decide dejar el rastrojo este año. Claro, aquí digamos que en puridad nunca ha habido una siembra directa puramente como tal. Pero es cierto que, bueno, nos llegan, que puede ser que el agricultor tenga una parte de ese, digamos, de todo el compendio de las 40 hectáreas que quiere dejar para siembra directa, donde una parte pues, sea el barbecho porque le ha tocado, puede ser incluso en zonas muy restrictivas donde le toca hacer el año la vez de barbecho, pero quiere entrar en agricultura de conservación. Bueno, en principio hemos pensado... En quizá, y puede haber un poco más de debate sobre este aspecto, dar cabida a esos a que entre esa parte como agricultura de conservación, pero exigir efectivamente que aquí tiene que haber un enfoque de plurianualidad, puesto que en ningún momento ha habido una siembra directa propiamente dicho, y el agricultor tiene que comprometerse al año siguiente a hacer pues una siembra efectiva cuando le toque cambiar el cultivo. Y luego, otro ejemplo sería el cultivo, el año anterior, hubo un cultivo convencional y nos decían, porque este era un ejemplo que decía, bueno, pues ya este año, en noviembre, siembro una cebada en convencional, es decir, aro la tierra. Y luego ya cuando llega cosecho y meto un maíz en siembra directa, la meten como siembra directa. Nos decían si esto era, bueno, pues creemos que no debe ser, y al año siguiente a lo mejor te mete o sea, el arado también para meter otra cebada convencional. Consideramos que esto no debe ser siembra directa, no solamente porque además no, ni ha sembrado sobre un... Porque digamos que aquí hay un concepto que debemos tener claro, y es que durante el ciclo del cultivo agronómico que se corresponde a todo el ejercicio 2023, durante todo ese ciclo, del otoño al siguiente periodo de ciclo agronómico, pues debemos no romper la máxima de no arar, y por tanto creemos que esto no valdría, no cumple. Si un cultivo principal lo siembro en convencional, el secundario lo hago en siembra directa o viceversa, porque estaríamos haciendo una labor sobre el terreno dentro ya de la campaña agrícola. Y por último decir que sembrar sobre rastrojo debe entenderse, porque nos lo habéis preguntado, con siembra directa, con maquinaria apta para siembra directa, para ser considerado siembra directa. Y bueno, básicamente por acabar y dejar espacio también a posibles preguntas,
Y además que no sé muy bien, bueno, creo que bastante bien de tiempo. En tierras de, bueno, pues tenemos este ejemplo, el anterior. Aquí vamos a ver un poco toda, podría en tierras de regadío acogerse, como hemos dicho, a rotación. Pues tendríamos, si se acoge la totalidad a rotación, tendría que rotar esas 50 hectáreas, pero supongamos que en las tierras de secano decide hacer una aplicación parcial, en 50 hectáreas se acoge a la práctica de rotación y en otras 50 hectáreas se acoge a la siembra directa. No quiere decir que tenga que hacerlo en las 50, ¿vale? Lo hará, los requisitos se tienen que cumplir en 40% de estos 50. Bien. En esas 50 hectáreas tendría que rotar, puesto que no tiene sin plurianuales, tendría que rotar el 50%, tendrían que rotar 25. De estas hectáreas que se han acogido a la práctica de siembra directa, tendrían que rotar 40, es decir, 20. En total tendrían que rotar 45 hectáreas más las 50 de regadío. Y ya para concluir y dejar espacio también a posibles preguntas, porque nos preguntabais, bueno, pero la rotación que me toca hacer en regadío, la puedo llevar al secano o viceversa. No, porque son ecorregímenes diferentes, con unos importes diferentes y digamos que cada tipología de suelo va por una par, va por separado de la otra tipología, es decir, el secano, pues independiente del regadío. Y cada compromiso debe cumplirse estrictamente en el marco de la superficie adscrita acogida a cada práctica. Todos los requisitos, todos los umbrales. Y con esto, pues si os parece, doy por concluida la presentación y esperamos, pues, posibles preguntas. No sé si.